hielo sol. ¿Alguna vez alguien jugó hielo sol en el colegio? ¿Sí? ¿Sí? No sé con qué nombre es acá, creo que es... porque en La Paz es hielo y te quedas quieto, ¿no ves? Y tienes que esperar a que alguien venga y te diga sol y ya reaccionas y te puedes seguir moviendo, ¿no? Pero a veces ese momento en que te dejan hielo y te quedas esperando a que tu amigo venga y aquí, aquí, ¿no ves? Y eres el más lejano. Necesitas ese sol para seguir avanzando y seguir jugando porque ves que todos los demás siguen correteando. O si alguna vez estuviste en algún, ¿qué se llama esto? Cuando estás el tránsito congestionado y te quedas ahí parado con el auto. Creo que normalmente no ocurre acá en Santa Cruz, a no ser que estés por las calles del centro, ¿no? Pero te dura más que todo 15 minutos, será lo máximo para cruzar el centro. En La Paz hay congestionamientos por el centro, por el Prado, porque casi todos los días hay bloqueos o hay alguien marchando. Entonces a veces esas trancaderas, se les llama allá en La Paz, duran pues más de media hora, ¿no? 45 minutos, y que uno está como que quiere manejar, como que quiere sacar alas de al auto y poder volar. ¿Alguna vez estuviste en algún congestionamiento vehicular y justo estabas apresurado y querías volar? Los que tienen moto son, no importa, no se pueden trepar a veces hasta por el costadito. Alguna vez he visto una moto por la acera, pero cuando estamos con el auto es difícil el quedarse estancados, el quedarse varado, el quedarse trancado. ¿Alguna vez no avanzabas con tu carrera? Y mientras más empeño le ponías, parecía que menos avanzabas, y que los 5 años se tornaron en 8, en 10 años estudiando, pero queriendo terminar. Y vemos otros que tal vez seguimos, ay, con la bregadera de que tengo que terminar mi universidad y tener una carrera, pero el estancarse es complicado, ¿no? Yo tengo una tía que terminó su carrera de derecho a los 50 años. Había dejado su carrera congelada, las materias, obviamente por los hijos, la familia y todo aquello, pero a la edad de 45, si no me equivoco, 45 años, ella volvió a tomar la universidad y salió. Pero imagínate ese tiempo hasta los 45 años de tener que esperar, de tener que pensar todo el tiempo, algún día volveré a levantarme con mi carrera, algún día terminaré y seré profesional. Oh, y podríamos seguir nombrando algunas situaciones, tal vez en alguna relación. Ay, ya llevamos 8 años de noviazgo, bueno, no sé si era noviazgo 8 años, pero ¿y cuándo nos casamos? ¿Y cuándo será que viene y me pide matrimonio? ¿Y cuándo será que me animo, Señor, a pedir matrimonio? 8 años, no sé qué se sentirá 8 años esperar a que esa persona venga y se te pida la mano y te cases. Debe ser terrible, debe ser como que todos los días, ¿hasta cuándo? Y el tener la paciencia. Entonces a veces nos estancamos. ¿Y cómo estamos con nuestra vida espiritual? Tal vez llevamos meses en el evangelio, tal vez llevamos años en el evangelio, pero nos sentimos estancados, como que hasta aquí llegó, como que lo que muchos llamamos el primer amor llegó hasta los 5 años de ser cristiano, y ahora ya tengo 20 años. Estos últimos 15 años han sido estancamiento. Y de repente viene la frustración, y de repente empezamos a afligirnos, empezamos a sentir esa sensación de cuando estás en un trancado vehicularmente, o cuando estabas jugando y te pusieron hielo, porque no avanzas y ves que los demás tal vez ya están avanzando, pero uno no, y nos desesperamos. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuántos conocemos ese versículo? Todos, ¿no? Yo creo que alguna vez has escuchado o te ha llegado en algún pose por Facebook, por WhatsApp. Mi paz os dejo, el Señor dice que tengamos paz. Mi paz os doy, no es como la del mundo. No tengas miedo, no te afanes, no te preocupes. Pero lo que hacemos es todo lo contrario.
no decidimos el disfrutar la paz de Cristo, que es imperecedera, sino más bien lo que hacemos es aferrarnos más de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, de nuestro estancamiento, y nos vemos ahí estancados. Pero de repente, bueno, si ya viniste al primer servicio o lo escuchaste, ya sabes de quién vamos a tratar hoy día. Spoiler, ya te spoileaste. Pero había una persona que estuvo 38 años con una enfermedad, y esta enfermedad lo mantenía estático porque era paralítico. Y nos vamos al libro de Juan capítulo 5. Abre tu Biblia, anota, de todas formas si no tienes Biblia aquí va a salir en la pantalla. Y dice: después de esto se celebra una fiesta de los judíos, se celebraba, perdón, una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Después de esto, obviamente es después del capítulo 4, ¿no? Y tú puedes leer el capítulo 4 y es la parte donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana y toda esa historia de cómo se expande el evangelio en el lugar de Samaria. Y viene este capítulo 5 y dice que se celebraba una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Si quieres saber cuál fiesta, te invito a que veas el primer servicio que el pastor le explicó muy bien. Obviamente hay un tantito de cuál fiesta podría ser. Veamos el primer servicio. Y dice que él viene a esta fiesta y sube a Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de la paz. Jesús estaba subiendo a esa ciudad, a ese lugar de paz, de descanso. ¿Y qué dice el versículo 2? Y hay en Jerusalén, dice, y hay en la ciudad de la paz, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Jerusalén, ciudad de paz, dice junto a la puerta de las ovejas, pero que más que una puerta, era un lugar donde se quedaban las ovejas. Esto hay que entender que era un lugar que estaba cerca del templo, y cuando había fiesta siempre había que ofrecer sacrificio. Entonces las personas que iban a ofrecer el sacrificio tenían que llevarse un cordero. Pero imagínate traer un cordero pues caminando, no, una ovejita, kilómetros de kilómetros, llegarían cansados, destrozados y todo aquello. Entonces había en ese lugar de las ovejas un montón de ovejas limpias, cuidadas y todo aquello. ¿Para qué? Para que el que venía, el viajero que venía, elija la oveja que quería, la comprara y la diera en sacrificio. Era un lugar, entonces te imaginarás cómo era el lugar, ovejas. Y creo que el lugar donde hay ovejas no es muy agradable, ¿no? Ni siquiera el olor. Peor si son hartas, ¿no? Y hay que caminar como que a ver dónde piso y cómo camino. Dice que habían ovejas y que también había un estanque que se llamaba Betesda y que tenía 5 pórticos. Betesda estaba ahí, este estanque, y Betesda significa la casa de misericordia. Un lugar donde obviamente encontraba misericordia porque, y gracia, porque encontraban esas ovejas para agarrarlas, llevar el sacrificio y encontrar misericordia y gracia con Jehová en ese tiempo, porque era la forma de redimirse de los pecados. Y era un lugar donde había, dice, 5 pórticos, y el número 5, para aquellos que les gusta la numerología bíblica, significa debilidad humana. Tenemos una misión por cumplir, pero no podemos solos. Y obviamente era un lugar que más adelante en el siguiente versículo vamos a ver que había mucha debilidad humana. ¿Y por qué había 5 pórticos? Obviamente porque era un lugar donde transcurría bastante la gente, venían los viajeros, tenían que ver a las ovejas. Imagínate venir caminando, que no era pues de 3-4 cuadras, eran kilómetros, eran de pueblos que venían de otros lugares, de otras ciudades lejanas. Necesitaban un lugar donde refugiarse del sol y cubrirse. Y estos pórticos, eso es lo que proveían: sombra, un lugar de descanso, un lugar de ay, hasta que elija la ovejita, aquí puedo refugiarme del sol y descansar. Y este estanque se lo utilizaba normalmente para hacer el lavado a las ovejas. Entonces, aunque su nombre es bonito y dice Betesda, estanque o casa de misericordia, casa de gracia, era un lugar donde obviamente lavaban las ovejas, y ya te imaginarás cómo era el agua, ¿no?
si se lava una ovejita, pues yo creo que esa agua sale llena de tierra y de barro y se hace como, no sé, pues no, un engrudo ahí. Pero era así, era ese estanque. Dice que había gente alrededor de ellos, había alrededor de este estanque, y vamos a leerlo en el siguiente versículo. Pero cuando hablamos de estanque, hablamos también de agua estacionada, de agua estancada. ¿Alguna vez dejaste en algún bañador agua por meses o semanas sin querer y te olvidaste, o encontraste agua dentro de una llanta? Aquí es terrible, ¿no? Porque de ahí mismo salen los mosquitos del agua estancada y estamos afanados. Entonces, de la misma forma, esta era un agua estancada. Y aquí podemos ver algo importante, y es que nuestro Dios no es un agua estancada. El Señor es constante, se renueva. Dice que aún su misericordia y su gracia se renueva cada mañana, y todo el tiempo está ahí renovándose sobre nosotros. Dice Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen en el agua. Y a veces tenemos esa misma situación, esa misma sensación, en vez de ser una fuente y que nuestra vida sea una fuente de vida, un constante alegre, un constante, ay, no importa, estamos con dificultades, estoy afligido, estoy angustiado, pero Señor, tú me renuevas y la aflicción de ayer hoy ya no está, porque yo me renuevo en ti, creo en ti, me fortalezco en ti. Tú eres aquel que me da alegría, tú eres el que me da fortaleza en los tiempos de dificultad. Muchas veces nos sentimos estancados con nuestro problema de ayer, y a veces con problemas de hace años. Falta de perdón, falta de obtener alguna raíz de amargura en nuestro corazón y estar estáticos en esto, por más que estemos en la ciudad de paz, por más que estemos en la casa de misericordia, en la casa de gracia. Seguimos adelante y dice Juan 5:3: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aquí empezamos con la historia. Dice que en medio de este lugar, que había ovejitas más allá, obviamente no era un buen lugar en aspecto, porque ya sabemos lo que hacen las ovejitas. Y encima había gente enferma, ciegos, cojos y paralíticos en ese lugar. Personas marginadas, porque hay que entender que ciegos, cojos y paralíticos no eran aceptados en el templo. No podían entrar ni siquiera ahí a tal vez pedir limosna. Estaban en este lugar obviamente porque era una fiesta y había viajeros que iban a llegar a presentar el sacrificio. De hecho, de seguro tenían dinero y estaban ahí en ese lugar de Betesda para poder recibir y extender la mano y siquiera aceptar unos cuantos pesos para seguir su vida triste y amargada. Y vemos tres características en estas personas. Dice que en medio de ellos habían ciegos. ¿Y qué es ceguera? El no ver nada, privado del sentido de la vista. Muchas veces se necesita a alguien para moverse, y esto nos habla de visión. No hay visión. Privados de fe. Hay un versículo en la palabra, 2 Corintios 5:7, que dice: porque por fe andamos, no por vista. No por lo que nuestros ojos pueden ver. Nuestros ojos pueden ver una cuenta en el banco tal vez muy chiquita y con unas deudas inmensas. Nuestros ojos pueden ver algún familiar enfermo y con una enfermedad que nos han diagnosticado que no hay solución, que tiene meses de vida. Nuestros ojos pueden ver a un matrimonio que se está destruyendo, a mi esposo que se está yendo, a mi esposa que se está yendo. Ya se terminó mi matrimonio. Pero si todo eso lo vemos reflejados con ojos de fe, no lo veremos así, sino veremos que en Cristo hay una oportunidad. Ahora, ¿a qué me voy con esto, amada iglesia? El estancamiento nos quita la visión.
Es por eso que nos detenemos y decimos, no, para mí ya no hay solución. Pecador, así voy a ser. Y siempre caigo en lo mismo. Y siempre me equivoco. Y no voy a ser sano. Imposible, pastora, ¿cómo voy a ser sano? Se va a pagar mi deuda, imposible, a no ser que venga el duende de la fortuna y me entregue el dinero. Y empezamos a quedarnos sin fe. Dice Juan 20:29, cuando Jesús está con Tomás después de que resucita a él, le dice Jesús: porque me has visto, has creído. A veces es como decimos, hasta no ver, no creer, cuando la fe debería ser al revés, ¿no? Porque creo, veo. Y dice: dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tomás dijo ese momento, ¿no? Si no meto mi dedo en el hueco de Jesús, no creeré que él ha resucitado. Y ahí aparece Jesús y le dice eso, ¿no? Porque me has visto, has creído. Cree sin ver. Creen que hay sanidad. Creen que va a haber del Señor provisión. Cree que si hay algún problema en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, Dios ya está obrando. Créelo. Vive como si ya estuviera pasando. Vive como si ya estuvieras sano. Vive como si ya, bueno, no puedo decir como si ya tuvieras la cuenta llena, porque luego por ahí gastamos de más, ¿no? Pero creyendo en que el Señor nos va a dar para cada día. Dice que Él no se olvida de sus hijos, que Él va a proveer, que Él va a dar, que Él nos va a dar. ¿Qué más? No quiero detenerme en esto. Había también cojos. ¿Y qué es un cojo? Que cojea por falta de una pierna, de un pie. Si has sido alguna vez afectado de tu pie, a ver qué valiente hay. Dice, sí, a mí me han tenido que ahí está la o de una mano, de un pie. Es más grave de un pie, ¿no? Bueno, la mano también, si es alguien que utiliza las manos. En el caso de él fue difícil porque es dentista, ¿no? Y sus manos son su herramienta. En el caso de un pie, pues tienes que movilizarte, tienes que caminar muchas veces, aún si estás en la universidad, subir pisos, si estás en el colegio, si estás en la casa, caminar. ¡Qué difícil es! ¿Y qué es la persona con pie cojo? ¿Qué representa? Un creyente con caminos chuecos. ¿Por qué? Hebreos 12:13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sea sanado, que sea sano. Iglesia, mientras nosotros hagamos sendas derechas, mientras caminemos en la correcta palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, obedeciendo todo, pues nuestro pie no cojeará, se arreglará. Y aún así dice, si la senda está recta y en algún momento cojeas porque tropezaste, pues esta senda recta que tú estás manteniendo hará que sea sano otra vez. Porque sabrá que no tengo que mentir, ¿no? Bueno, mentí, otra vez sigo en la senda recta porque Cristo me dice que no tengo que mentir. Su palabra me enseña que no tengo que fornicar, adulterar, no sé, pues, ¿no? Y todo lo que la palabra del Señor dice. No tengo que tener rencor, no tengo que tener raíz de amargura. Va a hacer que mi cojera sea alineada porque voy a estar viendo el camino que el Señor me está mostrando. Entendemos que el único verdad, camino, verdad y vida es Jesucristo. Y por medio de Él nuestro camino va a ser corregido. Entonces, si hemos estado cojeando aún en nuestra fe, amada iglesia, necesitamos volver a esa senda derecha. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a alinearnos en lo que la palabra nos dice. Isaías 35:4-6 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, la venganza es de Elohim, Él mismo vendrá y os salvará. De Él viene la salvación, de Él viene la venganza aún si hemos pasado dificultades. De Él viene, a veces lo queremos hacer por nuestra fuerza y vengarnos y buscar la forma de dañar a alguien, porque como Él nos hizo lo mismo, con la misma moneda, igualito lo que me ha hecho. Cuando no es así, de Él viene. ¿Te han hecho alguna injusticia esta semana, el transcurso de este año? Cree en el Señor que Él va a hacer justicia.
y su justicia es mejor aún que la nuestra. Él arreglará, Él traerá salvación. El versículo 6 de Isaías 35 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en el Arabá. Si estamos por ese camino recto, amada iglesia, el cojo dice que saltará. Si esperamos en el Señor, saltaremos aún en medio de nuestra dificultad. Y eso lo vamos a ver más adelante con la vida de este paralítico. Seguimos adelante. Dice que también había paralíticos, y así, esta sí es una situación extrema, ¿no? Porque es sin movimiento en alguna extremidad, mayormente se da en las extremidades inferiores, y no puedo sin movilizarme. Si quiere el cojo, cojeando, no, pie cojito, saltando, voy a llegar y me voy a mover. Pero ya paralítico, pues necesito sí o bien una silla de ruedas o que alguien me pueda movilizar, pero solo yo no puedo. Y hay que entender algo, que Dios no es estático. Dile a tu hermano de al lado ahí como para despertarlo y dile: Dios no es estático. Él es dinámico. Y ahí vemos la creación. Imagínense a Dios, y el primer día ahí separó la luz de las tinieblas, y en el segundo descansó Dios. Y en el tercer día separó, hizo el sol y la luna, y en el tercero descansó Dios. No, Él trabajó directo. Los 7 días y al octavo descansó. Descansó. Porque Él es un Dios dinámico. Él está en constante movimiento. Y vemos ahí a Jesús en todas las historias de la Biblia de Mateo. Y aún desde el Génesis, como Él era. Dice que se paseaba por el jardín del Edén. No era un Dios estático. Caminaba por el jardín del Edén, hablaba con Adán, con Eva, siempre en movimiento. Y un Jesús que nunca paraba. El otro día veíamos Chosen con mis hijas, esta de la historia de la Biblia de Jesús. Y cómo lo muestra de Jesús, sus discípulos se sientan a comer, ¿no? Y están como que programando el día de mañana, y Jesús se para y dice: perdón, me voy, tengo que irme un momento. Y obviamente se entiende que eran los momentos que iba a la cima a buscar al Señor en oración, o muchas veces se iba solo a sanar, a liberar. No siempre estaba con los discípulos, porque estaba en constante movimiento. Iglesia, tenemos que estar en constante movimiento. A evangelizar, a hablar. ¿Hace cuánto no hemos hablado de Cristo? ¿Hace cuánto no has testificado de lo que Cristo ha hecho? Pero pastora, mi testimonio es de hace 20 años. No importa, ese testimonio va a cambiar vidas, de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ay, pero solo es un dolor de muela, era pastora, y ese es, pero cuente ese milagro. A veces hemos empezado a estancarnos, como decía, a poner nuestra mirada en lo más fuerte, en lo más grande. Y sí, que cuando se recupere algo, o que se levantó de la muerte y ahí testifico. No, de las cosas sencillas, un dolor de cabeza, un dolor de muela. Cuenta aquello que ha hecho. Volvamos a tener esa vida. Dice Hebreos 12:12: por tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sea sanado. Este es el primer versículo antes del que se los leía, que también está en Hebreos. El otro estaba en Isaías. Y ahí el Señor nuevamente: ay, las rodillas paralizadas, vamos, aquellos debilitados, vamos. Y esto es una introducción a lo que se viene, de lo que el Señor hizo. Y mira, Juan 5, 4 al 5, volvemos al libro de Juan de Bethesda. Dice: porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Versículo 5: y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice que había alrededor de este estanque cojos, ciegos, paralíticos, y tenían una leyenda. Mira, el versículo 4 no está en los escritos originales. Es algo que lo contaron en alguno de los escribas, alguno de aquellos que iba copiando, lo nombró y lo agarraron y lo pusieron en la Biblia. Pero si tú ves escritos de la Biblia más originales, llega el versículo 3 y se salta el versículo 5. Porque esta parte de que un ángel venía y movía el agua es una leyenda. Pero que, como toda leyenda, a veces se cree, ¿no? No decimos que no haya sido real, pero es una leyenda. Y si quieres más explicación, te invito a que puedas
escuchar el primer servicio. El pastor Alejandro lo explicó muy bien esta parte. Pero yo quiero irme adentrando a más a lo que viene en el versículo 5. Y estaba ahí, dice, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mira, todos habían agarrado esta leyenda, esta historia, y que el ángel va a venir y va a tocar. ¿Te imaginas la situación? Quiero que te imagines el estanque aquí en medio, y alrededor del estanque cojos, ciegos, paralíticos. Cojos, ciegos, cojos y paralíticos. Y más allá las ovejas. Entonces todo ese lugar de seguro era un show, ¿no? Porque habían bebé y alguien que decía, por favor, apiádese de mí. Y el olor y todo aquello y la bulla y todo eso. Y en medio de todas esas personas había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. No dice que estaba ahí 38 años, dice que tenía esa enfermedad 38 años. ¿Cuánto tiempo llevas con tu deuda? Si tienes deuda, no creo que sean 38 años. Pero este hombre estaba con esa enfermedad 38 años cargado. ¿Cuánto tiempo llevas si hoy has venido enfermo con esa tu enfermedad? No creo que 38 años, pero mira, él estaba con esa enfermedad 38 años en ese lugar, mirando el estanque, a ver en qué momento llega ese ángel, a ver en qué momento llega eso, y todos mirando lo terrenal, porque el estanque eso es lo que muestra, lo terrenal, lo que puedo hacer yo con mi fuerza, esforzarme y sacarme y olvidarme de mis hijos y meterme al trabajo de lleno para poder pagar esa deuda y olvidarme de mi hogar, y luego eso qué consecuencias va a traer, que mi matrimonio tal vez se destruya, que mis hijos tal vez sean rebeldes o no me amen como su papá, como su mamá, pero ya he saldado la deuda y empezamos a ver lo terrenal. Y con mi enfermedad pues gastaré en todos los médicos, en todo lo que se puede. Y no digo que esté mal, pero digo que es necesario, amada iglesia, que no asentemos nuestros ojos en la tierra. No sé tú, pero yo cuando empiezo a asentar mis ojos en la tierra, empiezo a amargarme, empiezo a secarme, empiezo a ponerme ansiosa porque digo, wow, ya va a llegar el fin de mes y hay que volver a pagar las cosas. Wow, uy, ya les contaba en la anterior prédica de hace dos domingos atrás, el mes de marzo, de abril han sido meses terribles. Y si yo me detuviera en esos meses, pues tal vez ni siquiera estaría aquí. Y de seguro tu vida es la misma situación. Has pasado situaciones difíciles, estás pasando situaciones difíciles, pero estás aquí en la casa de paz, en la casa de gracia, en la casa de misericordia. ¿Y crees que hoy puede suceder un milagro? Yo sí lo creo, porque yo necesito un milagro. Pero habían cojos y enfermos mirando, esperando un milagro, esperando el poder llegar, esperando a que venga un profeta y me solucione mi vida de aquí en adelante. Y no digo que esté mal que esperemos una voz profética, pero a veces nos quedamos esperando tanto ese profeta que nos hemos olvidado que Jesús está a nuestro lado y que Él es el dueño de nuestros pasos y nuestro caminar. Esperando el campamento mi primer amor, amo el campamento mi primer amor. Yo soy la que más incentiva a todos. Son 2 años que no hemos hecho el campamento mi primer amor. Pero iglesia, no puedo esperar a que llegue el campamento mi primer amor para volver a enamorarme de Cristo, para volver a servirlo. Tengo que amarlo ya, porque ya puedo amarlo, ya puedo servirlo, ya puedo ver su milagro en mi vida y en mi corazón. No tengo, eso es lo que quiero que entiendas hoy, no tengo que esperar un evento para recibir su milagro. El milagro lo podemos recibir hoy. Y esta gente era lo que esperaba. ¿Quieres que lo ponga de esa forma? Sí, que esto, que el otro, que congreso. Sí, en ese congreso, espero ese congreso para recibir mi llamado. Tantos congresos hay en Brasil, en Argentina, en Chile y todo. Y a veces estamos enfocados ahí. Y no digo, no estoy malinterpretando, no me malinterpreten, no digo que no se pueda hacer, pero a veces estamos esperando hasta agosto cuando Dios quiere hacerlo hoy, cuando Dios quiere cambiarnos ya,
cuando Dios quiere sanarnos ahora. Vamos más adelante y dice, y uno se sorprende porque a Jesús, ¿sabes?, le encanta hacer lo imposible. Siempre y cuando hagamos lo posible, todo lo posible que tengamos en nuestras manos, hagámoslo. Y Él se encarga de lo imposible. Mira Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Había un montón de personas. Dice que era un espacio para 300 personas. Imagínate, en fiesta ese lugar ha debido estar mucho más lleno, porque había viajeros, había mercaderes que seguro estaban con sus ovejitas ahí, y encima cojos, ciegos y paralíticos. Y Jesús caminando, y lo vio a este paralítico. Dice que sabe y se entera de que lleva muchos años en esa condición. Sabes, Jesús sabe cómo estamos. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús sabe lo que estamos viviendo y pasando. Jesús sabe las dificultades que tú estás sintiendo ahora. Jesús sabe el dolor que tienes ahora, porque algunas veces somos poco comprendidos. A ver, ¿cuántos se sienten a veces incomprendidos? Yo soy la primera, bien, ya somos tres. Y por más que cuentas tu situación, como que nadie te entiende, ¿no? Pero ahí está Jesús, que sí comprende, que sí sabe de los 38 años con esto. ¿Y qué más dice? Que Jesús los vio. Que Jesús lo vio a él, que Jesús puso su mirada en él, que Jesús sabía lo que él estaba pasando. ¿Y qué le pregunta? ¿Quieres ser sano? Una pregunta ofensiva, ¿no? Cuando uno está enfermo, lo que uno quiere es ser sano, pues, ¿no? Peor si está en una situación mala, ¿no? Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué me preguntas? Quiero ser sano, quiero que sea pagada mi deuda, quiero que sea arreglado esto, el otro, mi matrimonio, quiero. Pero Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Y por qué le hace esta pregunta? Porque hay aquí tres características que vamos a ir viendo. Y es porque muchas veces, antes de entrar a estas características, nos aferramos a nuestra situación. Por eso le pregunta. Nos aferramos a nuestra situación. Ya está la salida, está la solución, pero queremos seguir siendo víctimas. Seguir siendo víctimas de mi situación. Quiero seguir siendo víctima. No, yo soy la víctima. No quiero soltar. No quiero soltar esta mi tristeza. Este mi dolor, no quiero soltar. Quiero que todos me vean con compasión. Que digan: ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Y generar lástima, cuando el Señor no nos ha dado una vida de lástima. Nos ha dado una vida de real sacerdocio, dice. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él tenía que soltar eso. El tener esa mentalidad de víctima. Por eso le dice: ¿quieres ser sano? Hay que entender que a veces en nuestra comodidad de estancamiento, digo, en nuestro tiempo de estancamiento, encontramos comodidad. Y a veces decimos: no, estoy mejor aquí, con mi dolor, con mi herida, con mi necesidad. Todos me miran con como que con lamento y misericordia. Sí, me gusta sentir esto. Cuando nuestra vida tiene que ser diferente. ¿Alguna vez hablaste con alguien que todo el tiempo se queja? Qué terrible es, ¿no, hermano Boris? Que a veces ya lo ves y: ay, no, mejor me voy, no. Porque ya se va a quejar de algo, ¿no? Que le dio rojo justo cuando estaba cruzando y estaba apurado.
O que de repente pasó esto y aquello, o que el arroz se quemó. O sea, fue el mejor día. Pudo haber ganado $1,000 ese día. Pero el quejón, lo único que va a ver es lo negativo. Y el víctima es así. Lo único que va a ver es lo negativo. Puede haber tenido un domingo espectacular en la presencia del Señor y la gloria del Padre aquí, pero el víctima y el que ya está acomodado en su lugar va a decir: pucha, no, pero es que ese plato de la cena del Señor estaba chueco. Es que ese pan, ¿cómo van a dejar ahí el pan? Espantado. Ese pan deberían repartir. Estancado, víctima. Y agarramos y no queremos dejar esa vida. Entonces ahí viene la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Qué actitud vas a tener? ¿La actitud de víctima? ¿O la actitud de decidir y decir: sí quiero? Sí quiero. Y mira la respuesta de él. Juan 5:7 dice: el enfermo respondió. Hubiera sido re corto este versículo si decía: sí quiero, ¿no ven? Pero ¿qué dice él? Lee conmigo, a la cuenta de 3. 2, 3. Señor, otro. Responde a la pregunta: ¿quieres ser sano? Quejón, ¿no? Excusa. ¿Por qué no has venido el domingo? Es que, pastora, no, el bus no ha pasado a la hora que tiene que pasar para que yo llegue. La culpa la tiene el bus. Juan 5:7. ¿Quieres ser sano? No tengo a nadie que me meta en el estanque. ¿Cuántas veces actuamos así? El Señor diciendo: no, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de la deuda? ¿Quieres salir de esa falta de perdón, de esa raíz de amargura? ¿Quieres perdonar a aquel que te ha herido? ¿Quieres ser libre de ese rencor, de ese odio, de esa ansiedad, de esa depresión, de ese estrés? ¿Quieres ser libre de ese temor? Ay, pero es que, Señor, cuando la respuesta es fácil: si quiero, si necesito, si lo quiero. Quiero ser sano y no una excusa. Pero mira, Él le presenta una excusa. Jesús no le preguntó por qué no fuiste sano. Jesús le dijo: ¿por qué quieres ser sano? Y Él le pone ese problema. Y el problema aquí, amada iglesia, es que muchas veces no escuchamos con atención lo que el maestro quiere decirnos. Él no nos está reclamando. Él simplemente ya quiere darnos la solución, pero empezamos nosotros con nuestra quejalabanza, ¿no? Pero es que esto, es que lo otro, es que no he podido hacer esto, aquello. Y esta respuesta, sabes, no, ni siquiera muestra la parálisis en su cuerpo, sino una parálisis en su mente. Y es por eso que empezamos a no creer y a dudar y a empezar a razonar: sí, sí, el Señor dice que me va a proveer, pero ya tengo 20 pesos en mi bolsillo. ¿Qué voy a hacer? Ya he pedido el adelanto. El 10 de este mes ya he pedido el adelanto, me faltan 20 días, o sea. Y empezamos a progresar en la mente, a detenernos, y esta mente nos detiene a no creer en Él. Efesios 4, 22 y 23 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Iglesia, cada día hay que decirle al Señor: Señor, renuévame mi mente. Porque a veces el mundo quiere meternos en una caja de cómo es este mundo, de cómo tienes que creer, de cómo tienes que hacer, que cómo es la sanidad, cómo es lo económico, cómo es. Cuando el Señor nos ha hablado en su palabra que Él es Jehová Jiré, Jehová Rafa, Jehová Elohim, Dios proveedor, Dios sanador, Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte, nuestra victoria. Y a veces con esta mentalidad hacemos de nuestras penas, de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, nuestra identidad. Y entonces ya no es: allá camina un hijo de Dios, ¿no? Ahí anda un alma en pena. Un alma en pena, cuando nuestra identidad no tiene que ser la pena, no tiene que ser la aflicción.
Nuestra identidad es Cristo. Nuestra identidad es ser hijos de Dios. Y el enemigo, sabes, va a querer tergiversar todo el tiempo y dañarnos y afectarnos y quitarnos esa mentalidad. Ya lo quiso hacer y ponernos, diré, esa mentalidad de excusas todo el tiempo, cuando no aceptamos que sí necesitamos, cuando no aceptamos que fue nuestro error. Y por eso dice, no, a consecuencia de nuestros errores y nuestros pecados, muchas veces vienen las circunstancias, pero nunca dijimos, Señor, perdóname por lo que hice. Y viene la excusa, y lo vemos desde el Edén, ¿no? Porque vino a Adán el Señor, ¿y qué hiciste? Y Adán, ¿qué dijo? La serpiente. El hombre, diré, el hombre a la mujer a la serpiente. Y nunca ninguno dijo, sí, he cometido el error. Porque estamos acostumbrados a excusarnos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:8, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Es tiempo, amada iglesia, también de eso, de decidir. Ya no quiero ser víctima. Hoy decido ser sano. Hoy decido ser libre. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo otro que tenía que hacer este paralítico? Escuchar y obedecer. Juan 5:8. Jesús le dijo, después de que escucha su excusa, ¿no? Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho, toma tu cama y anda. ¿Qué es el segundo paso? Ya entiendo, no voy a ser víctima, Señor. Reconozco si he fallado, reconozco que me he equivocado, me he olvidado dar mis diezmos, por eso estoy pasando por esto. Me he olvidado tal vez perdonar a alguien, por eso es que estoy enfermo y con dolor de huesos. Porque a veces sí pasa, ¿no? Se refleja lo que vivimos espiritualmente en el cuerpo. Necesito perdonar, sí, Señor, perdóname. Ya he reconocido, ahora ¿qué me toca? Dice, escuchar y obedecer. Te toca elegir entre seguir lamentándote o levantarte. Y yo sí quiero, amada iglesia, y yo sé que tú también quieres el levantarte. El ya no seguir en mi lamento, es que debo, es que esto, es que el otro. No, sino ver en que el Señor me ha dado una orden y me ha dicho que soy su hijo, que soy escogido, que soy perdonado, que soy próspero en Él, que soy sano en Él. Y ya no me aferro a las cosas pasadas. ¿Te imaginas un Josué aferrado a la muerte de Moisés? Ay, Moisés, ¿por qué te has ido? Ni siquiera has pisado la tierra prometida. Ay, Moisés, no. Tuvo que dejar a Moisés y seguir adelante a batallar. Dejar el luto y ir a la victoria. Y ganar la tierra prometida. ¿Te imaginas tener una Ruth al lado de Noemí, amargada con Noemí? Y la Ruth más, no, ay sí, pobrecitas, viudas las dos y nadie, ¿qué vamos a hacer? Nada. Se levantó Ruth y fue y trabajó, dice, y cosechó en un campo. Y por medio de ese campo conoce a vos, y tú ya conoces la historia. Y de su vientre salen reyes. Porque decidió no seguir lamentándose. Y podemos seguir con más de la Biblia. Y qué de tal de José, que llegó a la cárcel, fue vendido por sus hermanos, fue visto mal y todo aquello, mal testimonio, lo profanaron y todo, le dieron un testimonio falso. La esposa de Potifar, lo metieron a la cárcel. Podía haberse quedado mal, pero él seguía confiando en la palabra de Cristo y en ver su gloria. Y luego fue uno de los mejores, que ayudó a su familia en el tiempo de escasez. Es dejar de lamentarnos, amada iglesia. Es el tomar tu lecho. ¿Y qué implica tomar ese lecho? Era un lugar que tenía tal vez él, una cama con la que se movía, un cartón, no lo sé, pero tenía algún cuero de oveja tal vez, donde se iba a sentar a echarlo. Llevaban encima ahí 38 años. Pero él tenía que agarrar eso y llevarse. ¿Para qué? Para que otro no vea y diga, ay, aquí ya hay un espacio, puedo echarme yo en vez de él, que ya se fue, y quedarme en este lamento también. Sino levantó eso y se fue, y vamos a ir viendo más adelante. Y caminó y andó, porque el Señor le dice, levanta, toma tu lecho y anda.
¿Cuántas veces el Señor nos ha dado esa palabra y no le hemos obedecido? Anda, sé libre, sé sano. Anda, levántate. Pero no queremos entender y nos olvidamos. Y queremos quedarnos estáticos en el hielo, ¿no? Por eso ponía de prédica, de nombre, diré la prédica hielo sol. Porque nos queremos quedar en ese estado de hielo y no permitir que su presencia, que el sol de justicia, remueva y descongele nuestra vida, para ya no vivir en el lamento, para ya no vivir paralíticos, para ya no vivir una vida de domingo, sino tener una vida en Cristo, un diario vivir, una alegría, un gozo perpetuo. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso te dice el Señor. Malaquías 4:2 dice: mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como los becerros salidos del establo, no cojos, no ciegos, no paralíticos. ¿Por qué? Porque el sol de justicia nos habrá dado libertad y vida y alegría. Y ese sol aparece en la vida de este paralítico, Jesús. Jesús aparece en la vida de él y le transforma y le cambia todo. Mira el versículo 9 de Juan 5, dice: y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar, y aquel día era día de reposo. Quedó sano, no dice a los dos días, no dice a la hora, dice al instante. Imagínate, 38 años, ¿cómo será levantarse? Yo creo que ni siquiera tuvo que él hacer el intento. Ahí estaba la gloria de Dios misma, la presencia de Dios, el ungido de Jehová. Y yo creo que cuando él está en un lugar, uno no puede quedarse quieto. Lo que uno quiere es alabarlo, es glorificarlo, es gozarse en él, es sentir esa vida que él tiene. Y eso es lo que sintió este paralítico. Yo creo que apenas sintió: levántate, toma tu lecho y anda. Lo que él hizo del piso es estar ahí en el piso, saltar y caminar y hacerlo. Ni siquiera lo pensó, porque cuando escuchamos la palabra del Señor y lo obedecemos, él se encarga de lo demás. Simplemente es escuchar y obedecer. El Señor hoy quiere levantarnos. El Señor hoy quiere levantarnos de la situación en que estemos. Cual sea la dificultad que estés atravesando, dile a tu hermano de al lado: hoy Jesús quiere levantarte. Dile fe: hoy Jesús quiere levantarte. Levantar tus sueños, levantar tu visión, levantar tu espíritu, vivificarlo, llenarnos de él. Y sigue la historia y tú puedes terminarla de leer en casa. Dice Juan 5:10-11: por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Ni siquiera se admiraban de lo que él estaba caminando, sino de lo que él estaba cargando. Su testimonio, pero ellos ni siquiera se preocupaban. Imagínate, eso es el estancamiento. En vez de gozarse porque ya está saltando el wow, el paralítico, ¿por qué cargas tu camilla? Pero soy sano. ¿Y qué dice el 11? Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Obediente, era día de reposo. Podía haberle dicho hasta Jesús: no puedo levantar mi camilla, es día de reposo, no podemos hacer nada, nada. Quiero hacerlo, lo hago, te obedezco, te escucho, Señor. Isaías 43:19 dice, ya voy terminando, los de la alabanza, amén, se pueden venir. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, dice, no la sabréis. Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él hará camino.
Él hará camino en el desierto. Él volverá a salir, dice, pronto saldrá otra vez a luz. ¿Sabes? Ese desierto no es eterno. Ese valle de sombra y de muerte no es eterno, iglesia. El enemigo es el que quiere detenernos y mantenernos ahí cuando no es eterno. Él hará, Él abrirá camino, dice, en el desierto y ríos en la soledad, porque Él no es estático. Su Espíritu Santo se mueve. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No estamos hechos para ser estáticos. Y más que en este tiempo, amada iglesia, la maldad está empeorando. El enemigo está avanzando, y nosotros tenemos que ser más violentos, más fuertes, más veloces, levantarnos, predicar el evangelio, evangelizar, hablar y ganar vidas para Cristo y animarnos. Yo creo que ese paralítico, luego que se encuentra con Jesús en el templo, lo reconoce que fue Jesús, fue un testimonio andante. Tal vez hasta andaba con su lecho, ¿no? Este era mi lecho, ya no estoy paralítico, estoy sano. Este era mi lecho, ya no lo uso más. Y predicaba y hablaba del evangelio. Nos toca volver a tener esa vida. Te invito a que te pongas en pie y podamos decirle al Señor, si hasta el día de hoy hemos estado estancados en hielo, si nuestra fe se ha apagado, si nuestros ojos de visión se han cerrado, si nos sentimos como que paralizados en alguna área de nuestra vida, escuchemos hoy su voz que te dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recibir ese milagro hoy? Su Espíritu Santo está aquí, ¿sabes? El mismo Jesús que levantó al paralítico hoy está aquí. ¿Cuántos lo creen? Ese mismo Jesús está aquí. No es un Jesús de la Biblia, no es un Jesús de historia. Es un Jesús real. Es un Jesús poderoso que lo único que quiere es que reconozcamos nuestra situación. Señor, me he detenido. Señor, he apagado mi fe. Señor, no te he obedecido. Tal vez ni siquiera al llamado que has hecho a mi vida. Dile ya al Señor, al llamado misionero, al llamado a tu obra. Señor, me siento estancado con esta deuda, con esta falta de perdón, con esta ansiedad, esta tristeza. Necesito de tu Espíritu Santo que mueva y renueve y remueva esta agua estancada, y que fluya tu Espíritu Santo. Fluye a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, empieza a fluir en esta mañana. En esta tarde ya empieza a fluir. Fluye, Espíritu Santo. Él está aquí para levantarte, está aquí para levantarme. Oh, Espíritu Santo, te anhelamos, te anhelamos. Amado Jesús, te anhelamos. Ya no podemos vivir paralizados, estáticos, detenidos, Señor. Hoy aceptamos tu sanidad. Hoy el Señor te pregunta: ¿quieres ser sano? Porque tienes que seguir cargando ese dolor, esa tristeza, esa falta de perdón que te está acabando, te está deteniendo, te está paralizando. Perdona. Dile: sí, Señor, quiero ser sano, quiero aprender a perdonar. Quiero perdonar a mi esposo, quiero perdonar a mi esposa si me han herido, me han lastimado. Señor, a mis hijos si me han deshonrado. Señor, por favor, aquí estoy, quiero ser sano. Puedes decirle ahí, levanta tus manos, iglesia. Hoy yo creo que el Señor quiere hacer un milagro. Si tienes a alguien enfermo en tu casa, o aún si tú has venido enfermo hoy, dile: Señor, hoy yo quiero ver el milagro. No quiero poner mis ojos en el estanque, en la tierra, en el diagnóstico, en mi cuenta de banco. No quiero, Señor, ver en eso. No quiero ver, Señor, con mis ojos a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Quiero ver con tus ojos, Señor. Quiero verte a ti, Padre. Aquel que puede levantarme, restaurarme, sanarme.
Señor, levántame, levántame, Señor. Levántate, dice el Señor, levántate. No sé para quién es esto, pero Él dice, levántate, levántate. Es tiempo de andar, es tiempo de caminar nuevamente. Es tiempo de hacer cosas mayores a las pasadas. Obedece a su voz.